nuestro amigo Gino para hacer. Y a propósito de que ya estamos en Navidad, es importante saber qué regalarle a tu pareja. Y qué no. Y qué no, para que se reavive el fueguito del amor y entre el calor y que los cuerpos se consuman en frenesí de muchas emociones. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, 55 de la mañana! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días, escuela! ¡Buenos días! ¿Quién es que llama? ¿La mamá o...? ¡Úrsula! Creo que la mamá. ¿Quién es ese hombre que está ahí? No, usted ahorita está en reunión, así que no creo que esté. Se puso rojo, mira. Ah. Ya, bueno. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué regalar y qué no regalar? Mira que hay tanta variedad. En los juegos eróticos tienen que ver con adultos. Ser adulto es una responsabilidad y asumir su sexualidad responsable en pareja en estas Navidades es interesante. Hay gente que se pone hasta las pijamas, ¿no? O claro. Se ponen los boxers navideños del Grinch, otro. Hay mensajes subliminales. Otros de Pinocho también. Ah, bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. ¡Otra vez! ¿Qué le pasa a Isaac esta mañana? Hubiese sido yo. Parece que el tema es interesante. Claro, claro. O sea, ¿qué regalar? Como los regalos del amigo secreto, tienes que conocer a tu pareja. Y a veces, cuando tú regalas, puedes sufrir una decepción. Porque hay gente que de pronto es muy modosita, muy recatada, aunque tengan 10 años de relación, se ha enfriado, tienen una actividad sexual muy esporádica. Y en las fiestas, a veces uno anda todo emocionado. Bonito, claro, bonito. Anda acelerado, ¿no? Y quiere... Pero tienes que saber cómo endulzar o cómo invitar. Entonces, ahí, los juegos sexuales comunes, que son los dildos, los vibradores. Dildo, lo que antes la gente llamaba consolador, que no se sabía. Okay. Porque no dildo. Existe forma en que ese aparato te consuele. Yo tenía dildón, era... Yo pensaba que era dildo. Perdón. Dildo. Imagínate que tú le lleves a tu esposa un vibrador, ¿no? ¿Qué tal, loco? ¿Estás marihuana? Claro, eso es... En esa pareja no es algo que hay que regalar. Yo me reiría, por ejemplo, si a mí me da lo viene con eso, yo le diría, ¿para qué si estamos bien? Claro, por eso. Pero eso puede ser el 28 de diciembre, te lo regala, el Día de los Inocentes. O sea, tú dices... ¿Sabes qué me gustaría, por ejemplo, a mí? ¿Qué te gustaría? Abigail, escucha. A ver. Déjame grabarte para mandar. A ver, vale. Vibrador. ¿Qué vibrador? No, porque están hablando... Míralo, mira. Cálmalo. Yo lo puedo calmar. Déjame la mamá, por favor. ¿Qué tú...? ¿Te gustaría que...? Ahorita se me viene a la mente. ¿Qué? ¿Qué? Un traje de España. No, un pack. ¿Un qué? Una sesión de fotos. Pero que te mande tu celular. Es un pack. No necesariamente. Pero juntos. Claro, o sea, que ella la haga en la intimidad y te sorprenda. Exacto, que me diga, toma, a ver. Mira que ahí, eso entra en lo regalar y lo no regalar, porque tiene las dos partes. ¿Por qué? Porque si tú le regalas a alguien que tiene ya estabilidad emocional, se lleva muy bien. ¿Está mal que yo piense eso? No, para nada, es correcto. Confianza, sí. Exactamente, por eso te digo, está en los de sí regalar y no regalar. Gino, sí regalar si hay mucha confianza. No regalar si la relación es frágil y están pasando alguna situación incómoda ahí es porque puede ser utilizado. Pero mira que te den el día de Navidad, te den esto. Toma, feliz Navidad. ¿Qué tú crees que va a pasar después? Qué susto, hijo mío. Oye, qué buen sonido, ¿eh? A ver, qué bueno, qué bueno. Sí, hoy sobre los juguetes sexuales, ¿no verdad? Pero hoy hay relaciones. No, es que... ¿Tienes dudas? No, es que hay parejas que ya quieren salir como de esa especie de monotonía y quieren indagar y... ¿Qué pasa? Cualquier no, parecido es puro. No. Es que es así. Y tú escuchas ese tipo de cosas. Y han pasado, y han tenido una vida en la que quieren comenzar a investigar nuevas cosas y explorar nuevos campos. Eso es viable para ciertas parejas, pero en cambio otras que no. Que otras con una cenita en la playa, con unas velitas. Es romántico, eso pero no también. Necesariamente erótico. Puede ser romántico. Pero hay personas que sí les gusta eso. Por eso. Pero no es el erótico. Antesala sí. La fertilidad. Claro, pero eso es para entrar para. Ah, claro. Ya, la fertilidad alimenta el deseo, efectivamente. Correcto. Pero también necesitas la dosis erótica. Por ejemplo, hay unos hoteles en todo el país que tienen ya camas que se mueven. ¿Hoteles o moteles? Son hoteles. Nosotros le hemos puesto aquí motel porque es de paso. Claro. Ya. Pero es indistinto. Es un hotel. Ya, ok. No, que la cama se mueve. Claro, que tienen las camas que se mueven, que tienes el pole dance para practicar ahí. Que tienes el cuarto rojo como en la anatomía roja y todo. No, no, o sea, no, el cuarto decorado con la decoración roja que es como erótico. Ya, porque ya.
al sucio, decir tú, sucio. Salir de la monotonía. Claro. Te puedes dar el gusto de dejar a tus hijos con la suegra, si ya tienes hijos adolescentes. Y con chicos, igual, doctor. Jugar, jugar a ser adultos. Gracias. Y su vida íntima sexual, refrescarla. O sea, doctor, en conclusión podríamos decir que podemos regalarnos momentos, experiencias y no cosas realmente materiales que nos permitan escaparnos un fin de semana solo, los dos, sin preocuparnos absolutamente de nada. Pero eso es material, igual, porque tienes que meter un billete. No, pero estás disfrutando de la vida. Pero sí, mira, te cuenta quién es. O sea, un hotel de esos más o menos con esa experiencia. Igual la foto le genera costo a Abigail. 120 y 150 latas. 80. Depende de dónde vas. En las amas, con todo. Tú tienes otro presupuesto, ñaño. A ver, pero tú tienes que regalar momentos, y por decirte, el pack es momentos porque no necesitas mayor inversión. Es correcto. En la parte de bajar los niveles de vergüenza, elevar los niveles de confianza y dar. El tema de utilizar accesorios u objetos a veces es contraproducente, porque si tú vas a un sex shop con tu esposa o esposo, no necesariamente todo lo que ven ahí, que puede ser muy chévere, creativo, sabemos cómo usarlo. Sí, nos va a ser gratificante porque podemos usarlo solos o en compañía. ¿Tú crees que en un regalo que tal vez a una pareja se le dé y la otra persona no está? Por ejemplo, yo regalo algo que para mí es, supuestamente es espectacular, y esa persona no lo toma bien, mi esposo, claro, o ofender, tu pareja, se puede ofender. ¿Puedes apagar la llama del amor o el deseo del amor que tenías en ese momento? Por ejemplo, estoy deseosa de entregarle esto porque quiero supuestamente tener un buen sexo. De repente mi pareja me dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede ser posible que tú me compras algo así? Vas con un látigo, toma. Apaga la llama del amor. Claro, mira, te pongo un ejemplo. Hay algo que puede parecer erótico, que son los bikinis o las ropas íntimas comibles, ¿no? Que tú compras, pan, se ponen son chicles, termina siendo chicle eso. Un amigo me contó. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si de pronto han vivido unas experiencias chéveres y están dispuestos a acompañarle, van. Porque hay que ver si el regalo es para ella o para él. Porque el comible sería si es él el que se lo pone. Pero si es ella la que se lo pone y él es el que ve el regalo, porque muchas veces regalamos no para el otro, sino para la una. Exacto, por eso te decía. Es como los días de la madre cuando regalas la línea blanca. La línea blanca no es para tu mamá, es para tu satisfacción, pero que tu mamá lo use. Claro. Más o menos eso es. O sea, dame plata. El regalo tiene que ser, claro, si tú llevas y juegan a que te voy a pagar el acto sexual, y tú le pones un billete de 100. ¿Ese también es un regalo? Es que puede ser claro, un regalo. Oye, pero si uno... Tom, hoy día te vas a convertir en... Natasha. Claro, pueden jugar, por eso digo, los juegos de adulto es eso, o sea, estar consciente de que es los dos. ¿Y hasta cuánto le doy? No sé, pues ya eso ya depende. Bueno, yo tenía una amiga, de verdad que era una amiga, que ella le cobraba al marido por tener sexo. Pero, exacto, un sexo caro. Ya, aquí mi amé, lo dijeron por acá. Y el marido le pagaba. Claro. Se sentía excitado, digamos. Ojo, si los dos son cómplices en eso, está permitido. Porque a veces hablamos de cosas feas. Exacto, cuando lo vemos desde cómplices. Fuera. A ver, si está permitido entre los dos y no boicotea la relación, es válido. Mientras no se hagan daño, ni dañe el uno al otro, es válido. Eso es de los dos. Por eso se llama intimidad. Porque es algo que les pertenece a ellos. Pero muchas veces le preguntamos a la vecina, oye, ¿qué le regalo a mi marido? Claro. Y la vecina le da lo que ella cree. Son, ¿no?, universos diferentes, ¿no? Son mundos diferentes, son realidades diferentes. Doctor, una pregunta. Estamos hablando lindo, bello, vamos a romper la monotonía, vamos a ponernos creativos, vamos a regalar experiencias. ¿Ah? Vamos a romper la monotonía. A ponernos creativos y demás, a ser un poco sorpresivos en el tema del regalo. ¿Qué pasa si hay una pareja que no está en sintonía, que a lo mejor las cosas no están bien? Uh-huh. Igual uno de los dos se pone creativo, se pone así como muy bonitos, chévere. Y lo que genera es al contrario. ¿A ti quién te ha dicho que yo quiero eso? ¿O quién te dijo que me comprara eso? Más o menos por ahí va la pregunta. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quería tal cosa? Sí. ¿Acaso no te das cuenta que no estamos bien, que me dices cuándo, que por aquí, que por allá? Correcto. ¿Qué pasa? Ya, mira. Esto que tiene que ver con la parte erótica y también las navidades que se vienen, las fiestas navideñas, cuando nosotros regalamos y no hemos solucionado el conflicto, a veces llevamos gasolina a un incendio. Wow. Es contraproducente creer que con el obsequio vamos, ajá, a solucionar el conflicto. Porque es Navidad, se va a ablandar. No, por el contrario, tú puedes llevar un papel, un paquete cuadrado, grandote, y dentro dice, sentémonos a dialogar. Por decir, ese puede ser el regalo. Estoy dispuesto a deconstruir o a cambiar las cosas que boicotean mi relación. Yo, hombre, sí creo y he hecho un reconocimiento de que no le he dedicado tiempo para escucharla y ponerle,
te voy a prestar mis oídos de hoy en adelante para escucharte. Puede ser el mejor regalo, claro, que ella espera, porque si no se sintió escuchada por 10 años y los conflictos han sido porque él, cuando ella quiere hablar, él sale corriendo, que es lo que regularmente hacemos nosotros los hombres. No huyas, cobarde. Sí, regularmente cuando empieza la nota uno se desenchufa. Es que habla tanto que sí, ya dice, ya está. Sí. Claro, eso yo he aprendido, pero por ejemplo. Tienes que preguntarle. Te voy a regalar que listo, me hables unos 15 listo, minutos y te voy a estar. Voy a prestarte corriendo ya que he sido irresponsable. Y yo quiero paz, sí, por ejemplo. Ajá. Exacto. Dame paz. Exacto. Dame ¿y tú paz. Me contestas, es correcto. Paz, paz. Quiero paz. Gino, ¿qué pasa si, para ir cerrando ya este tema rápidamente, si tú le regalas algo a tu pareja, en este caso, no sé, puede ser una de esas. ¿Qué pasó? No, nada, amigo. Puede ser uno de esos juguetes sexuales. Pero estimulador ¿qué pasa? De clítoris, bueno, por decirte, ¿no? Bueno, cualquiera sea la cosa. Pero ¿qué pasa si tú le entregas eso a tu pareja? En vez de causar una emoción, causas una inseguridad porque no está... Claro, es que te pregunta, y es lo que conversábamos. A veces el regalo no es para la persona. Ejemplo, nosotros los hombres en eso parece como que fuimos diseñados para ser más creativos, entre comillas, y somos los que queremos eso. No, eso es falso. Somos una bestia. Así es. Y son más, mira que el 2014 que tuvimos el Congreso de Sexología en Punta Cana, se establece que son más creativas y quienes usan más los juguetes sexuales son ellas y no ellos. Mm. Ellos le tienen miedo a los juguetes sexuales. Porque los ven como competentes. O te va a terminar gustando también, digo. Por eso, los ven dicen, como competentes. Algunos dicen, después me va a terminar gustando y... No, es que... Y voy a dejar algo... O ella va a dejar... Es más los miedos, porque si... Eso. Machismo. Él le regala machismo un estimulador también. Y él le dice, y si después yo, ¿para qué entonces estoy? Claro, claro. Machismo. Entonces, exactamente, por la parte patriarcal machista, ellos no son muy asequibles a tener ese tipo de detalles... De invitarla, son más. No, porque no, podría no ser. Machista, no, sí, machista, porque no, no, podría ser. Bueno, ¿de cuántas velocidades compramos juicio? O sea, no, pero sí se va a sentir mal, pues si no, pues entonces, ¿para qué estoy yo? Tóxico, o sea, la no sé. Toxicidad. No, o sea, a ti no te gustaría que. Puedes abrir la arista y no necesariamente tener que ser machismo, tu pareja. Tener prejuicios, no sé. La verdad que yo no. Bueno, yo la verdad, ya que ya estamos poniendo el tapete, nunca. O sea, yo no me imagino. Que mi marido venga con un juguete así. ¿Con un juguete sexual? No, me lo imagino, no me lo ha pedido. Tengo 23 años con él, no me lo ha pedido. Se lo voy a preguntar. ¿Cuántos años tiene? Dale, 40. Yo 47. Puede ser que te los pregunte unos par de años más. Claro, espérate un rato. Ya entraba 40. Son terribles.